Quasar TV, las noticias de Michoacán. Una derrama económica de 2.191 millones de pesos destinará el ISSSTE en aplicar el plan estratégico de 5 ejes para Michoacán en este 2014. Vamos a lograr una derrama de 250 millones de pesos, 248.7 millones de pesos, para el mejoramiento de 8 clínicas y el Hospital General de Morelia, Michoacán. Vamos también por un programa de conservación de inmuebles y mantenimiento a equipo médico en todas las instalaciones del instituto. Durante una gira de trabajo por Michoacán, el director general del ISSSTE anunció para la entidad un plan piloto que suspende el programa de supervivencia y evita que los pensionados y jubilados estén obligados a acudir al instituto a decir que están vivos para cobrar su pensión. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, aseguró que las diferencias que surgieron entre líderes de autodefensas de La Ruana tendrá que solucionarse mediante el diálogo sin llegar a la confrontación. Y en ese sentido es muy importante el mediar, el mantener los canales de diálogo, de gestión, de resolver determinados conflictos, y en ese sentido vamos nosotros para allá y mantener esta interlocución. Ha dado buenos resultados, pero es muy importante mantener el orden. Recalcó que pese a las diferencias que existen, no se ha llegado a la confrontación armada. Con información del Liceo Caballero Ramírez, informa Quasar TV. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, reconoció el trabajo realizado por el comisionado Alfredo Castillo Cervantes y el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, quienes dijo han logrado dar golpes contundentes a la delincuencia organizada. Se han logrado dar golpes contundentes en las finanzas de las personas que pertenecen a grupos delincuenciales. Algunas acciones son el operativo realizado en Lázaro Cárdenas, en los 11 patios de acopio de minerales, la detención o abatimiento de líderes de la delincuencia organizada y las constantes detenciones de grupos o bandas dedicadas al secuestro y extorsión. Enfatizó que con las detenciones realizadas se ha logrado evitar el financiamiento de criminales por 24 millones de pesos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Carlos Hugo Castellanos, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, informó que hasta este martes el cuerpo de Nazario Moreno González, el Chayo, permanece en el CEMEFO de Apatzingán. La Procuraduría General de Justicia del Estado está en colaboración con la Procuraduría General de la República y se están realizando las pruebas de ADN con algunos familiares que se acercaron y por lo tanto todavía no se ha hecho entrega del cuerpo de Nazario. Informó que tras el enfrentamiento de ayer en La Ruana entre grupos de autodefensas encabezados por Hipólito Mora y Simón el Americano, el comisionado Alfredo Castillo se reunirá hoy con los principales actores del movimiento. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. El Consejo Ciudadano de la CEDH presentó el informe especial Derechos Humanos en Zonas de Conflicto en el Estado de Michoacán, en el que aborda diversos temas como la pobreza, los desplazados, la desaparición de personas, las autodefensas y la confianza en las instituciones de seguridad. Este estudio consta de entrevistas, consta de encuestas y de acercamiento de campo por parte del personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que hemos estado muy al pendiente en todas estas regiones, que hemos hecho varias visitas. El estudio muestra que en Michoacán el 55% de sus habitantes sufre algún grado de pobreza. Son aproximadamente 15 donde existe la mayor ola de violencia y la presencia de autodefensas. Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, reiteró el rechazo a los grupos de autodefensa y señaló que en la capital michoacana, solo órdenes del gobierno, constituidos legalmente, pueden trabajar para mantener el Estado de Derecho. Aquí se está hablando de que el imperio de la ley es el que nos va a permitir abatir todo tipo de irregularidades o de todo aquel que esté fuera del marco legal, pues debe de ser combatido. Más bien ese es el tema. El tema es que están los tres órdenes de gobierno trabajando para procurar justicia en Morelia y yo creo que así es como debe de seguir. En el marco de la conformación del Consejo Municipal de Seguridad Pública, algunos jefes de tenencia coincidieron con el alcalde en rechazar a los grupos de autodefensa. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.
Con la victoria que obtuvieron el fin pasado ante Pumas, los jugadores de Monarcas Morelia dicen sentirse listos para enfrentar al equipo de Rayados de Monterrey este fin de semana y obtener el triunfo. No, para nada, es un partido muy complicado, no han tenido un buen torneo, al igual que también creo que nosotros no tenemos un torneo del cual podamos presumir, pero bueno, siempre se comenta que el grupo quiere enracharse y para enracharse hay que dar un primer paso, lo dimos el fin de semana pasado, pero bueno, tenemos que confirmarlo y reafirmarlo para las jornadas que vienen. Los jugadores del Club Monarcas esperan obtener la victoria ante los Rayados del Monterrey y así poderse llevar los 3 puntos que los harían quedar dentro de los 8 primeros de la liguilla. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección sindical 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Michoacán, reiteró una vez más se buscará la abrogación de la Ley de Educación aprobada por el Congreso del Estado, por lo que hizo un llamado a Fausto Vallejo Figueroa para que los apoye. Hacemos un llamado al señor gobernador a que pudiera presentar una iniciativa de ley o mejor dicho una controversia constitucional para abrogar, para echar abajo esta reforma aprobada por los diputados y publicada por él mismo entre el 27 y el 28 de febrero. Adelanto que están en la construcción de una demanda de amparo en la que esperan que los casi 75 mil trabajadores de la educación apoyen la encomienda. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Como parte de los festejos del 35 aniversario de la Universidad Vasco de Quiroga, Pedro Ferriz de Con ofreció una conferencia en la que expuso la importancia de que los jóvenes decidan por sí mismos lo que quieren hacer con su vida. Es así que los asistentes, en la mayoría alumnos del UVAC, salieron motivados por la charla de Pedro Ferriz de Con, quien los exhortó a perseguir sus sueños sin importar lo que digan a su alrededor. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Bajo el lema Tierra, Cultura y Tradición, el municipio de Siracueretiro se prepara para realizar una vez más la Expoferia de la Zarzamora 2014, evento que se llevará a cabo del 19 al 23 de marzo, en la plaza principal de la cabecera municipal, con la ventaja de que será totalmente gratuita. Ningún evento, ni la entrada, ni ningún evento de la feria Tierra, Cultura y Tradición tiene costo. Toda es totalmente gratuita. Para que la gente de todos, bueno, de escasos recursos económicos, pueda acceder a todos los eventos. Esta gran fiesta ofrecerá a los visitantes una diversidad de eventos y exposiciones que permitirá conocer la riqueza con la que se cuenta con este pueblo, así como aportación a la economía estatal mediante la producción agrícola. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Quasar TV, las noticias de Michoacán.